Bienvenidos al video número 12 acerca de introducción a la programación con Python al hueso. Vamos a ver otro ejemplo del ciclo while, ya que nos va a poder servir para hacer algunos ejercicios. Vamos a crear otro código, nombre ciclo 2.py. Listo, entonces vamos a pegar, de hecho no me acordaba de las otras partes, pero aquí vamos a pegar el coding. Entonces, otro tipo de ciclos que nosotros podemos tener es el ciclo distinto, o sea, con la condición distinto a. Por ejemplo, podemos nosotros decir, ya le vamos a pedir un número con un input, que es un número, y lo que vamos a hacer es pedir el número mágico. Ya, por ejemplo, yo voy a establecer que el número mágico es el 7. Entonces aquí yo digo, mientras el número que ingresó el usuario sea distinto que el número mágico, voy a pedir de nuevo ese número, ¿ya? Y por ejemplo, acá yo puedo hacer un if y digo, si el número es distinto al número mágico, voy a enviar un mensaje, voy a decir error, o más que error, no, ese no es el número, ¿ya? Ahora, cuando se salga de ese ciclo, lo que voy a imprimir es, bien, ese es el número mágico. Ahora, ¿por qué razón? Porque mira, pongámonos en el caso que yo ingrese el número mágico es 7, ingreso el 2, ya, va a quedar guardado el 2, digo, 2 distinto de 7, verdadero, entró y pido otro número, el 3, por ejemplo. Entonces digo, ¿el 3 es distinto de 7? Sí, entonces digo, ese no es el número. No hay nada más en el ciclo, se va hacia arriba. ¿3 distinto de 7? Sí, es distinto de 7. Pum, de nuevo, ingreso un número y así voy sucesivamente, ¿ya? De hecho, creo que este if está de más, porque yo podría colocar esto acá. Ahí. Sí, creo que está de más ese if. Ahí está. O sea, pido un número, si no es, digamos, mientras no sea ese número, ese no es el número, y pido de nuevo el número. Vaya de nuevo, no es. Entonces va a estar en este ciclo mientras el número no sea 7. Una vez que se salga, quiere decir que el número que ingresó es el 7. Porque decir 7 distinto de 7 es falso. Pum, se sale y envía un mensaje. Vamos, digo Python ciclo 2. Entonces yo voy a ingresar cualquier número, mira, no es el número, no es. Ahí. Mira, ahí qué es lo que ocurrió. Yo estaba escribiendo 0 y escribí una coma. Es por esa razón que el software se cayó. ¿Eh? 6 y el 7. Bien, ese es el número mágico. O sea, esas son la cantidad de vueltas. Ahora, yo puedo quizás decir, bueno, además de hacer eso, vamos a contar la cantidad de ¿cómo se puede llamar? De la cantidad de veces que intentó acertar, ¿ya? Acertar. Cosa que diga, por ejemplo, bien, ese es el número mágico. Usted le achuntó, digamos, al décimo número, o usted intentó 100 veces antes de que le achuntara. Entonces, contar la cantidad de veces, recuerda, un contador, profesor, contador igual a 0, ese nombre es lo mismo, puede ser C, de hecho. Entonces, cada vez que ingrese aquí voy a contar, o sea, decir C igual a C más 1. Esa es la estructura. Recuerden que ahora es C porque la variable se llama C. Si la variable hubiese sido caca, y sigue siendo un contador, ¿ya? Listo, cuento la cantidad de veces que ha ingresado, listo, después, bien, es el número mágico, es cuando se sale. Vamos a conectar con un print aquí, intentos, contador. O sea, de hecho puedo llamar a esa variable intentos, entonces digo intento igual a intento más 1, y yo voy acumulando los intentos, digamos, o contando cuántos intentos son.
sea, yo digo, a ver, un intento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a poner el 7. Mira, aquí un error. Dice en el archivo ciclo, línea 14, específicamente en el print intento, dice el nombre C no está definido. Bien, o sea, aquí es que está ahí. Claro que yo cambié el nombre y le puse intento. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el número 11, de hecho son 10 intentos. Y el 11 yo le acerté. Bien, ese es el número mágico. Intentos 10. Ahora, complejicemos más este tema. Por ejemplo, yo digo, ingrese número tiene 2 intentos, ¿no? O tiene 5 intentos. Yo puedo decir acá, a ver dónde está el número de intento. Puedo decir, a ver ese no es el número. Listo, aquí. Yo tengo un intento. Entonces yo tengo que preguntar aquí si el número de intentos es igual a 5. Si es igual a 5, tengo que hacer un break. ¿Qué es un break acá? La palabra break lo que me dice es que lo que hace es que me lanza fuera del ciclo. O sea, si los intentos son 5, me lanza fuera del ciclo. Ahora, acá tenemos el gran problema que me va a lanzar hacia afuera y va a arrojar bien. Ese es el número mágico, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Mira. Por ejemplo, un intento. Ya, de nuevo. Un intento, 2, 3, 4, quinto intento, ¿ya? Y ese no es el número. Y bien, ese es el número mágico y eso está malo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, aquí ya empezamos a nosotros a complejizar un poco este tema. Una opción sería decir, por ejemplo, a ver, intento, intento, intento. De hecho, acá afuera, podríamos, antes de yo mostrar ese bien ese el número mágico, podríamos hacer un if. Y decir, si los intentos son 5, quiere decir que el usuario intentó 5 veces. O sea, podemos decir, lo siento, no puede intentar más de 5 veces, ¿no es cierto? Ahora, si no, yo digo, bien, ese es el número mágico. Claro, porque si se sale de ese ciclo y los intentos no son 5, quiere decir que nunca entró a ese if. ¿Ya? A ver, veamos. Ciclo 2. Voy a intentar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ese no es el número. Lo siento, no puedo intentar más de 5 veces. Y los intentos son 5. Voy a intentar 3 veces. 1, 2, 3. Y lo voy a aceptar en el tercero. En el cuarto. Bien, ese es el número mágico. Intentos 3. O sea, ahí yo. Tres veces. ¿Cómo complejizamos más el tema? Que muestre intento número 1, intento número 2, intento número 3, ¿ya? Por eso ahí yo lo dejo como opción. Para que lo haga en su casa. Ahora, ¿qué logramos entender de esto? Primero, el tema de los ciclos de mejor forma. El tema de que esa condición, si es verdadera, entra, al igual que el if. La única diferencia con el if es que en el if hace lo que está dentro y continúa con lo que sigue. En el caso del while, hace lo que está dentro y vuelve arriba a verificar si esa condición es verdadera. Si es verdadera, entra de nuevo y así cuantas veces sea necesario. Vimos también el break, que sirve para lanzar hacia afuera del ciclo, ocurra lo que ocurra. O sea, en este caso, si los intentos son 5, el break me lanza hacia afuera. O sea, continúa en la línea 17. ¿Ya? Eso, este video quedó hasta acá.